a los 3 años del lanzamiento de la gran misión Viviendo Venezuela por parte de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, entregando estos 96 apartamentos. Hoy, en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela Obrera. Por eso, aquí hay 96 familias que son trabajadoras y trabajadores de Mercal, trabajadoras y trabajadores de Bolipuerto, trabajadoras y trabajadores del aeropuerto, trabajadoras y trabajadores de la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Los habitantes del nuevo edificio de Eliezer Otaiza vienen a sus casas y salen a la calle con el compromiso, con la frente en alto, el pecho erguido y la talla gigante de los hijos de Chávez. Queremos además decirle, presidente, que estamos en la parroquia Caraballeda del estado Vargas. Aquí nos acompaña el gobernador García Carneiro. Está muy contento de recibir a varguenses y a compañeras y compañeros de la Gran Caracas que han venido aquí también a formar una nueva vida, así como en un tiempo después de la tragedia. Vargas exportó varguenses que se radicaron en otros lugares, pues ahora Vargas también recibe a venezolanos y venezolanas, hijos de esta patria.